Bueno, pues vamos a hablarles de educación, vamos a hablarles de fiestas y vamos a hablarles de juventud, de muchas cosas, ¿eh? Vamos a hablarles. Yo me he despistado un poco y estaba mirando otro sitio. Bueno, pues vamos a hablarle de todo eso, pero no le voy a hablar yo en sí, ¿no? Le va a hablar el delegado en este caso de toda esa delegación que bueno, engrosa juventud, fiesta y otra que es educación. ¿Por qué? Porque el curso ha comenzado y hay muchas novedades, ¿no? La Navidad que está ahí a la vuelta de la esquina y muchas cositas que le vamos a contar con José Antonio Rojas, que es el responsable en este caso de esta parcela, al que le voy a dar la bienvenida. Muy buena. Buenos días, Salvador. Le he estado viendo yo todo el verano, pero ya le perdí de vista. Nos hemos llevado muchas ferias, ¿eh? Hemos pasado. Buenas noches, buenas Bueno, noches. dentro de poco se volverá porque estarán ya mismo los mensajeros, con esos buzones para que los niños entreguen sus cartas. Ya mismito, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya No mismito, hace mucho hacíamos una entrevista en la radio, ¿no? ya mismito. Y decíamos, los Reyes Magos son tres, pero en San Roque son 30. Claro que son 29 o30. 30 Reyes Magos. Tenemos. No hay, depende siempre de cómo se quiera ver la botella, ¿no? Nosotros tenemos un municipio muy amplio, con muchos núcleos poblacionales grandes, y le tenemos que dar servicio a todos. Por lo tanto, esa distancia que existe entre un municipio o entre una población y la Localidad y otra otra. es tanta que tenemos que tener tres Reyes Magos por cada una de ellas, ¿no? Sería más factible, como hacen en Madrid, ¿no? Un Rey Mago o tres Reyes Magos y después televisarlo para toda España, pero nosotros en este caso no podemos ni tenemos esa posibilidad. Además que la idiosincrasia de cada uno de los pueblos es distinta, ¿no? Y a nosotros nos gusta tener nuestros propios Reyes Magos con la participación de los vecinos característicos que son los que además animan la fiesta, ¿no? Y eso no se puede perder tampoco. En fin, es la magia de la Navidad, La magia de la el Navidad que hecho de que los nosotros reyes puedan estar en todo el sitio, ¿no? intentamos que no se pierdan, ¿no? Una de las obligaciones de cualquier político que se precie es que las costumbres nuestras no se pierdan. Yo no soy contrario a poder utilizar costumbres de otros sitios. Tú sabes que esta zona donde nosotros vivimos ha sido siempre muy pluralista y hemos admitido todas las clases de extranjerías, ¿no? Y si hay que copiar algo, si es bueno, lo copiamos. Hombre, Aquí claro. tenemos Papá Noel, todos los que no están escritos, ¿no? Y árboles de Navidad casi en todas las casas. Pero a mí me gustaría que fuésemos más belenistas en ese aspecto, ¿no? Porque desde chico yo siempre he conocido, y además en esta zona, que somos de belenes. Y no me gustaría tampoco que se perdiese esa costumbre. No me importa admitir costumbres de otros sitios, pero mantener la nuestra, que es la importante, ¿no? Y que la gente tenga en mente esa participación, que es la que al final le da el alma al pueblo y a la fiesta que queremos llevar a cabo, ¿no? Se ha hecho algo importante, y algo importante, y lo digo por los momentos que estamos viviendo, y complicado, que leer la prensa hoy, escuchar la radio, escuchar la televisión es desagradable en el sentido de crisis, 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 pero es la realidad del día a día. No podemos tampoco ser ajenos a ello, ¿no? Y se ha tomado, bueno, pues una decisión, ¿no? En cuanto a lo que es el alumbrado, ¿no? Una decisión Un difícil poquito. y trabajada. Nosotros, cuando empezamos la legislatura, el tema de conversación fue siempre el de aminorar costes, pero claro, ya habíamos vivido unas navidades sin luces en San Roque, y yo como sanroqueño me pareció que ha sido de las más tristes que he vivido, ¿no? También nuestro clima tampoco es muy señalado. Por lo tanto, si yo no pongo ese alumbrado y le doy esa especie de festividad en la natividad, pues resulta que es otro día cualquiera, de cualquier día de otoño, cualquier día de invierno. Y pensé, digo, jolín, esto habría que pensarlo, echarle una buena pensada e intentar en lo posible, si somos capaces de bajar los precios y los costes en la feria, tener luces para la Navidad. Efectivamente, lo hemos conseguido. Hemos rebajado el gasto en las ferias y uniendo el gasto que hemos hecho en ferias más las luces de Navidad, nosotros vamos a gastar menos que
que se gastó el año anterior en ferias. Ajá. Con todo y con eso, este gasto también ha tenido sus más y sus menos, porque no somos inconscientes, sabemos la situación en la que estamos, el problema que está viviendo todo el mundo, que es la crisis, pero no podemos encerrarnos y ver todo de forma pesimista. Hay muchas puertas que se cierran y otras que se tienen que abrir sin más remedio. Y en este caso hemos decidido que con ese ahorro, que hemos ahorrado 70.000 euros, gastar en luces, no en San Roque. Vuelvo a reiterarme en que San Roque es muy amplio. Y 40.000, que más o menos nos va a salir el alumbrado en todo el municipio, 20.000 destinarlo a asuntos sociales. Ajá. Y otros 10.000 utilizarlo en Cáritas, que creemos que es donde realmente nosotros podemos hacer un esfuerzo. ¿Qué más quisiese? No el alcalde de San Roque, pienso que cualquier alcalde que se precie, que quitando 40.000 euros, es verdad que igual podría ayudar a 2 o 3 familias, pero no íbamos a solucionar el problema del paro. Y sí le íbamos a dar otra vez el ambiente festivo que necesita y se merece un pueblo como San Roque. Y más que los adultos, los niños tienen que saber, o no tienen por qué estar viviendo de forma directa los problemas que hay en las casas, ¿no? Ellos tienen que tener todavía esa ilusión que parece que se va perdiendo, ¿no? Uh-huh. Porque yo, cuando nace mi hermano Alejandro, yo tengo 4 años, mi hermano que me sigue es 6 y el mayor 8, y los 3 nos fuimos corriendo a ver la cigüeña que estaba en la azotea. ¿Y por qué le vamos a quitar a los niños esa ilusión? Si se van a hacer mayores y se van a encontrar con los problemas cotidianos de la vida, pero vamos a dejarlos que ellos vivan su infancia cómo la tiene que vivir un niño, y nosotros tenemos que cuidar eso. Hombre, y además a mí me parece genial la historia de derivar también para asuntos sociales y para los más necesitados, pues parte de ese presupuesto, ¿no? No hay nadie en la corporación. Por lo menos intentar de que la Navidad desde el ayuntamiento la tengan todo, por lo menos los más necesitados, ¿no? Efectivamente. Que no puedan llevarse nada a la boca, que son muchísimas las familias, ¿eh? que las hay, ¿eh? Bueno, la educación con la fiesta, con la juventud, todo va un poquito unido, encadenado. Estas delegaciones que llevo, afortunadamente, como tú estás diciendo, casi se solapan unas con otras. Porque en educación, que nosotros realmente tenemos poco que hacer en educación, porque eso ya viene de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Educación, pero si somos copartícipes en alguna de las... Educación tiene que recuperar todo lo que son, y además que lo cuidan, todo lo que son las costumbres de los andaluces, ¿no? Y además, no solo del pueblo en el que tú estás viviendo, sino del conjunto de Andalucía. Uh-huh. Y, a posteriori, el conocimiento de lo que es la cultura general, ¿no? España, Europa, pero haciendo mucho hincapié en cuáles son nuestras costumbres. Si ya la Junta de Andalucía hace hincapié ahí, nosotros no podemos permitir los lujos de no cuidar también nuestra herencia popular. Por lo tanto, creo que nos vamos solapando unos con otros y nos vamos ayudando y nos vamos formando y vamos cerrando el círculo para que todo se vaya moviendo como se tiene que mover. Bueno, se ha hecho una campaña estupenda en cuanto al asentismo escolar, ¿no? Ahí anda nuestra técnico Conchi, que si yo me tengo que sentar con ella ya para uh-huh. ultimar, pero ya lo tenemos todo preparado para el día 24 en el pleno, llevarlo a... ha hecho, tener los contactos necesarios y, por supuesto, un niño no se puede quedar sin... Es que además es una obligación, hay que decírselo a los padres, es una obligación de que los niños estén escolarizados. Además, penado, ¿eh? Porque eso está legislado. Tenemos que tener en mente que los niños, que son una esponja y tienen una capacidad de asimilación terrible, si las primeras nociones no las aprenden, es imposible que la criatura pueda llegar después al ritmo que llevan sus compañeros. Uh-huh. Por lo tanto, ya no solo una obligación, sino desde aquí lo que hacemos es pedir la colaboración de los padres, los profesores, de todos los que estamos metidos en esta historia, para que el niño no pierda esa rutina, ese movimiento, que después es casi imposible de que el niño suba. Si tú el primer peldaño de una escalera no la subes, lo vas a empezar a subir por el quinto, tienes que coger el primero, y será más fácil llegar a la meseta. Por lo tanto,
Todo nuestro interés está enfocado en eso, ¿no? En que los niños no falten a las clases. Yo creo que es un trabajo también muy, muy bonito el que se hace desde todas estas delegaciones prácticamente, porque Juventud también está ahí. Ya te digo, con nosotros, su información, con su organización en todo prácticamente. Ahora hemos empezado hace un par de días un nuevo curso que es complementario, pues esto es para dar un enfoque hacia otra posibilidad de... Hay gente que ya tiene... Es verdad que se cruza también, es que aquí todo se va cruzando, ¿no? Uh-huh. La formación que nos viene a nosotros, el plan de formación del 2011 que nos viene desde Cádiz, trae 5 puntos, donde 3 se cruzan con otro plan que ya existe, del que es el plan GIGA, que es para la generación de chavales que están muy preparados, tienen un nivel universitario impresionante, pero es verdad que no están encontrando la posibilidad de desarrollar sus especialidades, y lo que se intenta aquí es de orientar una posible solución para que conozcan, en este caso el curso que se está haciendo es para que conozcan la parte de lo que es turismo, hostelería, que además contamos con toda la costa importante aquí, el turismo, y enfocarlos para que ellos vean. Por eso te digo, son cursos complementarios. Y ya hemos hecho anteriormente otro para los corresponsales técnicos de Juventud. Anteriormente ya se había también realizado otro curso que nos mandaba la Diputación. En fin, no paramos de ir haciendo cosas y afortunadamente se van complementando, como te estoy diciendo, pero siempre el enfoque de que la gente joven no se aburra, porque es que no quiero hablar del tema de la crisis, que ya es que la crisis, cuanto más pesa, veces lo dices, parece que esto ya es continuo, ¿no? Y que no tiene solución. Sí tiene solución. Se tiene solución con una buena gestión y con ganas de trabajar, que es lo que nosotros estamos intentando. José Antonio, que te voy a agradecer que nos hayas venido a contar las novedades de lo que se está trabajando y demás. Y bueno, seguro que nos vemos con los Reyes Magos. Hombre, sin más remedio. ¿Eh? No tendremos más remedio. Seguro que nos vemos con los Reyes Magos, que nos harán la visita, y también pues el delegado, porque visitará el ayuntamiento y a ver si trae también todas esas cositas que se les pide, ¿no? Que y, son muchas. Como anteriormente hemos estado comentando, esperamos siempre la participación y la iniciativa de las asociaciones y de todo aquel que sea capaz de aportar algo para las fiestas, no estas, sino todas. Yo creo que sí, que es importante.